Bienvenidos a Necronom Historias, el lugar donde los sueños se vuelven pesadillas. El día de hoy estamos aquí con unos nuevos invitados que se unen aquí al crew de Necro. Quiero darle la bienvenida a un viejo conocido que viene desde unas lejanas tierras, unos bosques. Su nombre es Caesar Cepeli. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mejor conocido como el guardabosques, güey. El Hagrid, ¿no? Sí tienes el look, güey. Pues sí, güey. Y a su lado derecho, o su lado izquierdo de ustedes, podemos encontrar a un tipo que nos encontramos ahí caminando afuera en la calle. O sea, lo vimos y, o sea, pues estaba recolectando basura, ¿no? Estaba recolectando basura. Su nombre es... Tu papá. El Hades Manning. Saludades. Qué trampa. Saluda al público. Pues por eso ya. ¿Diles a qué te dedicas? Pues a todo, güey, a nada a la vez. Es poeta, cabrón. Oiga, no, ya en serio, ya entrando a temas. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido para la cultura norteamericana y también para algunos ajenos a los Estados Unidos. Vamos a hablar de un abusador, porque no podemos decir la otra palabra, a menos que sea así como un abusador muy conocido, el cual hizo un precedente en dicho país. Su nombre de este cuate es Billy Milligan. ¿Qué onda? ¿Qué vieron acerca de este compa? Pues aquí mi amigo el experto. Primero, vas, dale. ¿El guardabosques? Simón. Pues, híjole, güey, ¿qué podemos decir? Pues, no sé, la verdad es todo su caso, güey, no hay ni por dónde empezar, güey. Es que es interesante por donde lo veas. Estamos hablando de una persona... Evidentemente, güey, ¿no? Si dije Billy Milligan, creo que estamos hablando de... Pues sí, estamos hablando de Billy Milligan, güey, entonces estamos hablando de varias personas. Es correcto. Cállese. Pues sí, güey, o sea, ahora sí que esta persona marcó un precedente en el marco legal de Estados Unidos y en toda la historia del mundo. Fue la primera persona en ser declarada inocente por cometer crímenes. Delitos, sí. Porque fue declarada con demencia, por tener... Exactamente. Trastorno de identidad disociativo. Para que tengan un poquito el contexto, o sea, este cuate a finales de los años 70 llega la policía con este compa, le tocan a la puerta, le dicen que se lo van a llevar detenido y este querido amigo Billy Milligan se saca de onda, ¿no? Dice que porque a él lo van a detener si él no ha cometido ningún delito. Entonces, evidentemente él no había cometido delitos, pero empieza a decir quiénes sí lo habían hecho. Entonces la gente, bueno, en este caso la policía, cuando empieza a describir a las personas que habían cometido los delitos, la policía piensa que se trata tal vez de alguna secta o un grupo criminal, porque el tipo los describe perfectamente, o sea, a detalle. Como si los conociera, ¿no? Como si los conociera, y efectivamente sí los conocía. Obvio. Obviamente. Entonces, pues empiezan a investigar más acerca del caso y se dan cuenta de que no se trata de varias personas o un grupo, sino de un solo cuate, el cual pues creó esas personalidades, ¿no? Así es. Pues yo creo que para entender bien su historia, tendríamos que contar un poco sus orígenes, güey. Para entender bien su historia, tendríamos que ser psicólogos, porque su historia estaría muy cabrón, pero en este caso no acabamos ni siquiera la primaria. Nada más les vamos a contar lo que sabemos. Lo que entendemos. Y lo que hay en internet, evidentemente, porque si piensan aquí que vamos a hacer como una tesis acerca de él, están en el canal equivocado, güey, ¿no? Vean ese güey, lleva media hora ahí jugando con... Con un papelito. Es que así me concentro, güey, en lo que están diciendo, compa, aguanta. Su otra personalidad, ¿no? Ya llega a su personalidad inteligente, güey. Más que sus inicios, hay que empezar por cómo comienza su historia criminal de este güey, ¿no?
y después nos pasamos a sus delitos. ¿Se sabe más o menos cómo empieza la historia de este compa? Pues yo más o menos vi, no sé si estoy equivocado, pero más o menos chequé que todo comenzó desde la universidad, ¿no? Y pues prácticamente, pues, como sufrió pues todos estos varios problemas de abuso desde su infancia, uh-huh. Pues fue que fue desarrollando poco a poco estas personalidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya en la hora de estar en la universidad, pues sus personalidades tomaban No era parte de la universidad. Se metía a la universidad. Se metía, sí, cierto. Rondaba, era un depredador, ¿no? Pues, sí. Entonces, cierto. O sea, yo lo que vi en internet es que en los 70s, en 1977, en un periodo de cortos días, o sea, nada de separación, comienzan a haber unos abusos sexuales a unas compañeras de dicha universidad, que en este caso era la Universidad Estatal de Ohio. Entonces, una de ellas estudiaba optometría, que es la que revisa los ojos. Ajá. Las otras me parece que eran enfermeras. Entonces, sufren el abuso por parte de un hombre desconocido que no era parte de la universidad. Y al momento que van a declarar, a poner su denuncia a la policía, pues la policía piensa que otra vez, que se trata tal vez de un grupo de chavos que están haciendo esa cosa, porque cada mujer que iba y describía a su agresor era una cosa completamente diferente. A lo que describía la una con la otra. Entonces la policía comienza a decir, bueno, debe de haber un grupo de gente que está abusando de las chicas. Claro, y algo que hacía a la policía pensar que era pues una secta, como un grupo, uh-huh. es que cuando Billy las atacaba, las amenazaba como parte de una hermandad. Él les decía que él era parte de una hermandad. Y tal vez sí, o sea, su hermandad... Pero él se refería a su hermandad de los que vivían en su cabeza. Exacto. Pero eso es lo que ellas no sabían y le decían a la policía, es que me amenazó, que iban a venir su hermandad y nos iban a matar a todas y a mi familia. Entonces, les pedía los datos, ¿no? De sus familias. Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho él los investigaba, no se los pedía. Cuando las asaltaba, él ya sabía todo de sus familias, de todo. Entonces, por eso como que pues, les metía tanto miedo. Uh-huh. Y sí, o sea, eso... ¿A qué le tienen tanto miedo? Ayudó a que la policía pensara que estaban buscando a varias personas. A varias personas culpables de esto, cuando... Se trataba nada más de una. Se trataba de... Entonces, yo quiero ser un poquito... Ahorita me recuerdan al final lo de la chica que estudiaba optometría, porque hay un casito ahí medio raro. Uh-huh. Pero bueno, entonces la policía empieza a investigar y resulta que en uno de los coches de una de las víctimas se encuentran las huellas de Billy. Así es. Entonces las agarran, las llevan al laboratorio para que las analicen. Y en el laboratorio encuentran que esas huellas ya pertenecían a alguien que tenía... Registro, porque sí. Él ya había estado antes en la correccional. Y acusado, primero que nada, por robo a mano armada y por abuso, güey. Es lo que yo me pongo a pensar. Si se dan cuenta de todos los asesinos seriales, o la mayoría de los asesinos seriales, o los más conocidos... ¿Son agresores? No. Empiezan los jóvenes. No, aparte, ya tienen antecedentes. Ah, sí. O sea, todo. Yo me vi la serie de Jeffrey Dahmer y ese güey se salvó del pisar la cárcel una vez. Ted Bundy, güey. Pogo el payaso estuvo detenido como 2 años en prisión porque había cometido abuso hacia un niño y la policía los dejan y los sacan, güey. O sea. Pues creo que al fin y al cabo utilizan su carisma, ¿no? Como para poder manipular a la gente. Sí, son manipuladores, pero sí. ¿Cómo vas a manipular las leyes, güey? Pues a lo mejor los hacen creer que no son culpables de alguna u otra forma. Pero se supone que les encuentran las pruebas, güey. Pues sí, pero de una u otra forma los ¿Tú hacen. ¿Tú cómo saliste de prisión? Yo, por ejemplo, una hacha. No, pero es a lo que voy, güey. O sea, parece muchas veces que la policía norteamericana, aunque nos las pintan como que es la mejor policía del mundo, muchas veces parece que son los güeyes de aquí, los policías que van en las camionetas y se echan su agua de Jamaica en el zócalo, güey. Que se no, yo creo patrullas. Que también por eso los Simpson hacen mucha. O le echan mucha grilla, güey, en este caso al jefe Gorgory, que pasa una cierta verdad que a los gringos no les gusta mostrar de su policía. Hey. Pides con el jefe Gorgory, ¿cómo se llama el otro cuate? No el, me acuerdo, papá de Rafita, el papá de Rafita. Bien, güey, es todos los policías ahí.
Y entonces este Billy Milligan ya tenía antecedentes y la policía va a buscarlo y es cuando pasa lo de que llegan y lo buscan y el güey dice, yo no cometí nada. Sí, lo que pasa cuando lo agarran es que él cambia de personalidades en un segundo, o sea, de un momento a otro ya era otra persona. Cuando lo encuentran, él cambia una personalidad de niño que él tenía. ¿No lo encuentran como Billy? No. O sea, cuando ya lo agarran. Ajá. Ya cuando lo están declarando, esposando, ya cuando lo están llevando a la comisaría, ya sabes. Sí, sí, sí. Es cambiar la personalidad de niño, que es... ahorita vamos a decir, digamos, sí, todas sus personalidades. Sí. Pero una de esas le tenía miedo a las personas, sobre todo a los hombres. O sea, tenía una fobia a los hombres. A los zombies. Entonces, cuando lo arrestan, sale esa personalidad y es que confunde a los policías porque él está como muy asustado, no sabe qué está pasando. Durante todo el proceso, Billy estuvo, o sea, porque estuvo cambiando de personalidades, sí, sí, sí. ¿No? O sea, era Billy, era... Porque al principio, la policía pensaba que se trataba de un caso común y corriente. Bueno, que no debería ser común y corriente el caso, pero se trataba de un caso más de abusos en una universidad. Pero la policía comienza a ver que no se trata de algo pues, que se ve todos los días, ¿no? Ya que el tipo cada vez que va y lo ponen a que declare o que diga cosas, cambia de personalidad, cambia de su forma de hablar, cambia de su forma de estar sentado, de ser, o sea, cambia completamente. Comportarse, su conducta. Ya, y es cuando los policías dicen, saben que esto no se trata de algo normal y le mandan a hacer análisis clínicos. Y primero da que el tipo efectivamente tiene esquizofrenia y tiene trastorno de personalidad múltiple. En ese momento, personalidad múltiple actualmente se le conoce identidad disociativa. Sí. Entonces, ¿algo que quieras tú mencionar? No, pues que se me hace muy curioso que principalmente en la cultura popular se ha representado representar aparentemente este caso, ¿no? Como en el... Pues yo creo que todo el mundo lo ha de saber, como ahorita más o menos lo ha de relacionar con la película de Split, ¿no? La de Fragmentado, que precisamente presenta casi la misma historia. Eran 24 personalidades, de las cuales ciertas eran como que malas, porque eran las que hacían todo su relajo, su despapalle, y algunas que otras, y principalmente la real, que era Billy Milligan, y en el caso de Fragmentado, pues la principal, no me acuerdo cómo se llama, pues eran las buenas, ¿no? Y eran poquitas y solamente en algunos casos llegaban a salir, porque como que lo tenían controlado, ¿no? Al cuate este. Es que es a lo que voy, o sea, Billy Milligan era una persona sumamente inteligente, güey, y si todas sus personalidades las hubiera ocupado para un bien, güey, hubiera sido un cabrón que no, pero sí, las ocupó para ser pura p***a, güey. Al principio de su vida con varias personalidades, porque después ya creo que tomó el camino del Jedi y se volvió una especie de güey. Pues es que en realidad dicen que pues es muy, ¿cómo se dice? No es controlable eso, como que digas que, pues yo quiero tener esta personalidad así, no es como que así sea. Sí, wey. Y además no es común que las personas con este trastorno sean violentas, sean agresivas. No es común, por lo general pues las personas en realidad pues ese trastorno suele surgir a raíz de abusos. Cuando alguien sufre un trauma o un abuso, su psique se fragmenta. Sí. Entonces, por lo general, estas personas son pues sobrevivientes prácticamente de situaciones traumáticas, de abusos. Y lo mismo pasa con Billy. Él también sufrió muchos abusos de niño, pero por alguna razón que pues él solo sabrá, algunas de sus personalidades justamente tomaban el camino de la violencia, ¿no? Hoy se levantaban de mal humor, güey, y se dedicaban a robar, a asaltar. Pasaba muy seguido una anécdota chistosa, ¿no? Referente a él, que una de sus personalidades iba a asaltar, cuando regresaba a su casa, cambiaba de personalidad, se gastaba el dinero que había
ha asaltado, y cuando volvió a regresar a su casa y regresaba a su personalidad de asaltante, decía, ¿dónde chicos está el dinero? Y como no vio el dinero, volvía a asaltar otra vez y pasaba así varios días seguidos asaltando, porque entre sus personalidades se iban chingando el dinero. Es como Bob Esponja de Patricio, ¿no? Cuando se chinga con chocolate, güey, y ¿dónde está mi chocolate? Y se empiezan a reír. Hablo en serio, ¿no? Pero bueno, después de que lo diagnostiquen con la esquizofrenia y con el trastorno de personalidad múltiple, pues deciden no meterlo a prisión, sino llevarlo como a una clínica mental, güey, para que lo... Sí, eso fue un... algo muy... pues marcó un precedente muy importante en Estados Unidos y, bueno, en el mundo en general. Uh-huh. Fue una defensa muy complicada. Obviamente muchos de los jueces, de los magistrados, de las personas que estaban viendo ahí, no le creían. Los protestantes, güey. Había gente que decía que ese güey era un perfecto simulador, güey. Que era un actor, uh-huh, que estaba manipulando a todos, que era mentira, que no tenía... ¡Esas son trastorno. Puras mentiras! Esa sí podría ser su canción de ese güey. Esa noche yo me... Y tuvieron que literalmente... hacer una presentación en frente de un jurado en donde Billy les demostrara sus diferentes personalidades y para que le creyeran, y todos se quedaron de cuatro cuando lo vieron, güey. Y dijeron, pues sí, o sea, era algo impresionante. Es que pareciera una película, o sea, pareciera falso. Pareciese eso. Una película de Alfred Hitchcock, perfectamente para los tiempos de los 70s y todo eso. Pero hay que hablar un poquito del momento en el que estuvo en la clínica, güey, porque lo empiezan a atender unos doctores y al final, como siempre, el que no tranza no avanza, o si no hay para hacer dinero, uno de los doctores le dice que escriban, creo, un libro juntos, güey. Y empiezan a escribir el libro, pero la gente se... porque ¿cómo vas a escribir un libro, güey, para sacar dinero, lana, güey, no? Porque el güey se volvió una especie de Lady D en su momento, güey, o no sé, porque... Un guasón, güey. La gente le mandaba cartas, güey, todo ese desmadre. Creo que hasta las mismas gentes que sufría y que estaban atendiéndose en la clínica, güey, iban y lo buscaban para tener relaciones con él. Las mismas enfermeras, güey. O sea, no, es un tipo acá bien, la neta. Sí, por eso cuando llegué a esa parte de la historia dije, no. Ah, cabrón, pues tú eres él, ¿o qué? No, cuando llegué, o sea, que me la leí, de que me la aventé, dije, pues qué onda, ¿no? O sea... Capaz no lo habrá como que sabido actuar de tal forma, güey, en la que, pues sí, es... Que manipuló cada... No, digas, sí, no, debe de ser un güey sumamente inteligente, güey. Debe de ser como el de la película de los magos estos, que es Mark Ruffalo, güey, que planea todo, ¿cómo se llama? Los ilusionistas, ¿no? Que planea absolutamente todo y que todo lo tiene con... ¿Quién sabe, güey? Pues una u otra, güey, o sea, ahora un cabrón con... Es que es igualmente difícil de creer las dos, me refiero. Sí, sí, sí. O sea, que sea un cabrón inteligente que planeó todo, o que tuviera 24 personalidades viviendo en una sola persona, güey. Sí. Y cada una, o sea, era completamente diferente de la otra. Traigo el listado de más o menos... Traigo unos videos que le tomé cuando yo lo atendí, güey, ¿no? Un chingón. De sus personalidades. A ver, dilos. Yo también los traigo, pero si tú te los quieres aventar, aviéntatelos. Y también la lista. Espérate. Pero bueno, antes de que, mientras lo buscas, este güey, entonces, la gente de Miami no quería que cobrara dinero por ese libro, entonces le quitan las regalías, pero el tipo después abre su... porque le gustaba pintar, era muy bueno pintando, abre como su exposición de pinturas y el güey se vuelve un pintor muy reconocido. Uh-huh. En la clínica, güey. Y empieza, ahí sí lo dejan vender sus pinturas y incluso el tipo hasta se compra un coche acá bien perrón, güey. Pues ve, güey, o sea, dime, ¿a poco no era un genio, güey? Sabía pintar, sabía moverse, güey. Era músico, era... Sabía de medicina, o sea... Dime, no, se estaba muy cabrón, güey, o sea... Sí, capaz, igual, sí, güey. Mira, ya sabe, güey. Okay. Ya tengo aquí las personalidades. Las vamos a listar. A ver. Una de las principales es Philip, que tenía 20 años, era conocido como el matón. Él se dedicaba a asaltar, básicamente él era el que hacía los asaltos y los robos. Otro era Kevin, este le ayudaba, pero a planificar los robos. Ese hubiera sido el asaltante, güey, ¿no? Aquí en México. El Kevin.
y también le gustaba varios de su, es algo que tienen en común, como que varias de sus personalidades tenían facetas artísticas, sí. Como mencionas, uno era músico, pintor, obviamente, otras de sus personalidades eran poetas, escribía en prosa, pero bueno, otro era Walter, un cazador australiano, excelente sentido de la orientación y se reprimía emocionalmente. Curiosamente, también tenía personalidades de mujer, ¿sí? No solamente de hombre. Que ellas eran las que atacaban a las mujeres. Así es. Una de ellas era April. Conocida como la p***a. Porque estos nombres se los ponía él mismo. O sea, digamos, sí, él sí. Nombraba a sus personalidades. Uh-huh. Le decía así porque ella planeaba... era como la más vengativa. La maquiavélica. Era como muy vengativa y la traía contra su padrastro, que es quien abusó de Billy. Ahorita tocamos sus... Samuel, de 18 años, es judío y curiosamente la única personalidad que cree en Dios. Este era escultor, o sea, te digo. Artista a todos lados. Mark, de 16 años, aparentemente no tenía, no ni hablaba, no hacía nada. Era como cuando se le desconectaba el cerebro, se hacía llamar Mark. Le decían el zombie. Steve es una personalidad de 21 años que su característica es que se burlaba de todas las demás personalidades. Él era como una parodia de las demás. Lee, de 20 años, era comediante. Otra faceta artística, güey. La comedia también es muy difícil de hacer. ¿Estás señalando sus 24 personalidades o 10? 10. Las primeras 10. Porque luego hay otras, güey. Y Jason... bueno. Porque yo tengo otros datos, güey. Yo tengo otros nombres. A ver. ¿Hay una Alana o algo así? Alana, sí, Alana. También. Un Rage. Arthur, del mismo Billy. O sea, hay más que... David. Rage, no sé qué es el que es experto en armas. El más agresivo, que es como Estrabo. Ah, sí. Creo que no me acuerdo dónde venía. Es que al fin y al cabo había varias personalidades muy similares, ¿no? Que nada más tenían un común, un rasgo que los identificaba del resto, pero eran como que varias similares, ¿no? Algo así. Pues pudiese ser. Ajá. Pero bueno, esas 10 personalidades se le descubren ya estando en la clínica. Ah, ok. O sea, se las agarran, ¿no? Ajá. Pero como mencionaste hace rato, güey, para tener este tipo de trastornos, tuviste que haber tenido una vida, una infancia principalmente, bastante complicada, güey. Uh-huh. Entonces, vamos aquí a ver cuál fue la vida de Billy Milligan. Continuamos. No, sigan. No, quise ver medio... Pero... Volvemos aquí a Necro. Estábamos hablando de Hasbulla. No, no es cierto. Hasbulla. Estábamos hablando de... Una de las personalidades de Billy Milligan. Una de las personalidades de Billy Milligan es Hasbulla Magomedov. Bueno, y vamos a empezar a ver lo de sus raíces, su historia. De su origen. Su origen de cómo fue que pasó de ser una persona común y corriente a ser un cazador de vampiros. Un poquito del centro, ¿no? No les habíamos dicho, pero trajimos aquí un especial a Chessman. Chessman. ¿Qué onda, güey? ¿Vas a luchar aquí? ¿No te programaron? Ah, güey. ¿Te van a ver? El Adrián Marcelo, güey. Ah, era para que reaccionas. No me digas, güey. Pero a ver, entonces, sus orígenes. ¿Cómo fueron sus orígenes? Por lo que se sabe, Billy Milligan vivió con un padrastro, más que... A la cámara, estamos hablando nosotros. Ah, bueno, también... Tranquilo, Hasbulla. Vivió con un padrastro. Eso no lo investigué bien, güey. Si su papá estaba vivo o qué pasó con su papá. Imagínense, güey, que les digo, investiguense unos temas acá para que... Pues, data, vamos a comenzar. William Stanley Milligan nació un 14 de febrero de 1955 en Miami Beach, Florida. Todo, perro. Es el segundo hijo de un matrimonio de 3 niños. Tenía un hermano mayor y una hermana menor.
Su padre, John Morrison, similar, y su madre, Dorothy Sames, algo así, una mujer muy atractiva, muy guapa para la época. Su padre fue un comediante cuando él era niño, un comediante pues, popular de la zona, el cual sufría de alcoholismo, nada fuera de lo común, nada fuera de lo común de lo que pasa siempre con este tipo de niños. Y su madre, al estar cansada de ver a su esposo darse briaga tras briaga, pues decide dejarlo. Este cuate cae en depresión, se va a un hotel y se avienta de... como tipo cancerbero, güey, o sea, se avienta del balcón de un hotel y se suicida, güey. Esto obviamente trae repercusión para Billy Milligan, evidentemente. ¿No fue que se asfixió con el escape de su auto? No, fue en un hotel, se aventó. Entonces, pues es desde ya muy chico, Billy sufriendo de cosas medias turbias. Su madre decide llevárselos a otro estado, viven allá se casa la señora, pero su matrimonio únicamente dura un año y encuentra a otra pareja, a un tal, esto es importante porque posiblemente esta es la persona, el origen de lo que fue Billy Milligan, como lo conocemos hoy en día, de nombre Chalmer, el cual pues era un cuate al principio normal, también tenía hijos, tenía familia, e incluso intentó unir a ambas familias, a sus hijos, con los hijos de Dorothy, y todos los primeros meses fluían bastante bien, ¿no? Como cuando pues, recién andas acá en tus relaciones, ¿no? Y ya, claro. Evidentemente, pues el tipo saca su verdadera personalidad conforme pasa el tiempo, también padecía de alcoholismo. ¿Estás bien, güey? Sí, güey. Está recordando, ¿no? Es mi vida su también. Vida, güey. Me estoy transportando a esa época, güey. Y entonces el tipo, pues resulta ser que también era un alcohólico empedernido, güey. Y no solo alcohólico, o sea, este güey comenzó a golpear a la madre de Milligan. También a él, ¿no? Comenzó a matarse a su hermano de Milligan y por ende, pues también a putearse a Billy, pero no eran malizas de que un zape, ¿no? De que vámonos de aquí o todavía con el cinturón. Estilo con... Latinoamérica, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, el tipo era sádico. Yo creo que sí. Malizas del ejército. Ni en el ejército, o sea, tal vez te pondré en esas cuando eras ahí ibas a reclutarte a Vietnam, güey, que te pusieran eso para cosas de tortura, güey, porque sí vieron cómo lo torturaba, eso era tortura, güey. Sí, no, se sabe que literalmente lo torturaba tanto física como psicológicamente, porque lo amenazaba. Sí, evidentemente, güey, quizás, pues obviamente vas a sufrir psicológicamente, güey. Pero me refiero a que lo amenazaba, o sea, la amenaza, ya el ataque no era solo a su cuerpo, sino que lo amenazaba, le provocaba miedo, le decía que si obviamente iba de chismoso con su mamá o a cualquiera, le decía que le había estado haciendo algo, lo iba a matar, o sea, lo iba a desaparecer. O iba a matar a su hermana, él iba a matar a preocupaba a su hermana menor. Hermanas, entonces... ¿Pero vieron literalmente cuáles eran los castigos? El que yo vi que más se me quedó guardado es cuando... cava una fosa. Sí. Cava una fosa en la que lo mete de cuerpo completo. O sea, lo mete. Lo entierra. Como enterrado vivo. Sí. Solamente dejando un tubo para su que cabeza, respire. Su cabeza, ¿no? Y... su cabeza. No, un tubo para que respire. Y desde ahí, igual lo mismo, amenazándolo. Pero en el tubo, el güey lo que hacía es que iba y se orinaba en el tubo, güey. No, le echaba alcohol, le echaba varias cosas, incluso sus propios orines. Oye, o sea, ¿pero qué no se daba cuenta de todo esto? ¿La que, madre? ¿O cómo es que...? ¿Pero en qué momento lo hacía? ¿O eventualmente cómo? Sí se dio cuenta y sí ya lo... Decidió dejarlo también. Pero hasta pues, que la madre lo encontró un día, creo, al pequeño Billy, güey, amarrado en un granero, güey. Otro de las torturas era que literalmente lo dejaba colgado de cabeza. Y también torturas, abuso... Se sabe. Sí, bueno, sí. El señor Chalmers siempre lo negó, o sea, él... Hasta que murió, negó que haya abusado realmente de Billy o de cualquier persona. Cualquiera de sus hijos, ¿no? Clásico. Pero pues es lo que se teoriza, que fueron el origen de sus primeras fracturas mentales, de su psique, de Billy, al estar sufriendo
algo tan traumático, su cerebro se dividía, por así decirlo, y mandaba a dormir al verdadero Billy, por así decirlo, a su personalidad original, y entonces empezaba otra. No se sabe a ciencia cierta cuál fue su primera personalidad, pero se piensa que es ahí cuando empiezan a surgir. Porque tenía 24 y las 10 que mencionamos hace rato únicamente eran las que estaba utilizando en ese momento. De hecho, se cree que las primeras que empezaron a salir, ¿no? Fueron, creo que a sus 5 años, ¿no? Más o menos. Sí, es sí, pues, cuando la edad cuando sufría los abusos. Simón. Pero es que está cabrón, o sea, güey, ¿cómo carajos? Y sí, como tú dices, también la madre, ¿cómo no supo desde un principio, güey? Ves a tu hijo salido de todo lleno de tierra, pues, ¿qué te pasó, no? O sea, pues, nada, güey. Estaba jugando, mi hijo. Tu cabrón me enterró, o sea. Prepara un sándwich y a dormir, ¿no? O sea, está muy... Un bañito y órale. Entonces, ves que todas las personas de ese tipo, güey, tanto como la policía como los padres han tenido mucho que ver, güey. Entonces, sí, o sea, entonces traten bien a sus hijos, o sea, nada les cuesta porque luego ahí andan dando, se andan dando golpes. Pero bueno, así es como comienzan las personalidades de Billy Milligan. Esos son sus orígenes y por ende, pues el tipo creció bastante traumado, con bastantes problemas. Y en 1978, me parece, lo meten ya oficialmente a la clínica porque no lo podían meter en prisión por tener demencia. Uh-huh. En este tiempo ese cuate también se escapó de la clínica, güey. Sí, ¿y cómo no se iba a escapar, güey, si tenía coche, güey? O sea, ¿a qué enfermo mental lo dejas que tenga un coche, güey? Güey, aquí al chico, güey, le han dejado tener de todo, güey, en la cárcel, ¿no? Comparas, güey. Esa era gran parte de la polémica y por qué muchos en el estado se quejaban de que hayan permitido que Billy pues no pisara la cárcel siendo una persona tan supuestamente peligrosa, ¿no? Y es de lo que se quejaban y pues mira, terminó escapando, terminó siendo real. Me parece que cuando escapó se fue a llegar hasta Canadá, donde buscar vivía su otro hermano. Y su hermano le dijo, mejor ya suicídate. su hermano le dijo, no andes dando problemas, mejor ya date un tiro y acaba con nuestro sufrimiento. Pero eso suena posteriormente, como canción de los Guns N' Roses, ¿no? Posteriormente buscó también, me parece que a su hermana. Y eso sí no vi. Fue la que le ayudó ya después a tener pues un... Le compró, si no me equivoco, una casa rodante para que viviera en su estado natal. Cerca de la universidad. Cerca de la universidad. Donde podía tener más presas. No, pero es que después, o sea, no sé, creo que lo volvieron a capturar porque el güey regresa a Miami, a Ohio. Estaba hospedado en un hotel después de haber ido a Canadá y justo en ese momento en el hotel había una asamblea como de policías, no sé qué chico. Sí. Y al principio, hermano, o sea, creo que hasta entró a la asamblea y el güey estaba ahí y no lo identificaban. Lo identificaron ya después que fue la hora como de lunch, que ponen a la cafetería. Eso es como de. Parece es como de los Looney Tunes, ¿no, güey? Y solo lo identificaron porque su hermano lo acusó de que estaba ahí, o sea, dio el aviso. Si no, te digo, la policía de Estados Unidos no es la que te pintan, güey, de. Y es más, primero agarraron a otro, después ya que lo vieron ese, güey, dijeron, ¿qué más es que es ese, como el güey, capítulo, ¿no?, de Drake y Josh, güey, cuando el que roba los cines, güey. Ándale, así, güey. Igualito, así el cabrón. Le agarran a Josh, güey. Entonces ya agarran a Billy Milligan otra vez, en vez de ir a prisión, lo meten de nuevo una clínica, pero ahí se encuentra con un doctor, el cual logra unir todas sus personalidades en una sola, en lo que es Billy Milligan. Y aún así eso... El maestro, o sea, así a llamarla... Aún así eso es muy peligroso, güey, desde mi punto de vista, creo. Sí. No sé de psicología, alguien que sea psicólogo, porque aquí siempre hay expertos en temas. Pero se me hace muy peligroso eso. Pero logran unir su única... Porque ya había un antecedente de una persona que también tenía varias personalidades, pero la otra persona no era delincuente, güey. Cosa que este cabrón sí. Entonces ya en 1988 creo que lo dejan en libertad condicional. En el 90, 91 me parece Es justo cuando el psiquiatra logra crear esta personalidad que reúne a todas las demás, que se hace llamar el maestro.
que me parece que el fiscal de Ohio dice, pues ya se acuerda, o sea, ya se acuerda de lo que hizo, o sea, ya no puede argumentar que sufría de episodios de acciones involuntarias, ya sabe lo que hizo, y es cuando presiona para que finalmente caiga en la cárcel, y ahí es cuando ya lo agarran, cuando pues lo curan. Lo curan de espantos, güey. Y pues ya, después sí lo dejan en libertad. Por libertad condicional. Y pues el cabrón después de ahí de Ohio se lanza para Los Ángeles, California, y se vuelve un productor de cine, güey. O sea, está en muy efecto, interesante. Quería producir en su efecto, propia película. De hecho, creo que sí, ¿no? Sí, creo que bueno, Netflix sacó, creo, recientemente su serie, ¿no? O algo así, una miniserie. Creo que aún no sale. Ajá. Pero creo que está a punto. Y creo que también quería hacer una película protagonizada por Tom Holland también. La serie va a ser protagonizada por Tom Holland. Ah, tú sabes la serie, no la película. Ah, va. Es que originalmente, como ya habíamos comentado, escribieron un libro sobre su vida. Sí. Él quería producir también la película sobre ese libro de su vida. Y se sabe que James Cameron estuvo interesado en dirigir la película. Y querían a Leonardo DiCaprio. Ah, sí, al principio. Como el principal, como el Billy Milligan. Después de retrasos y que no salía y que no salía, finalmente Billy muere en 2014, me parece. De cáncer. Y es hasta ahora, actualmente, que ya se está produciendo la serie. Ya no va a ser película, se convirtió en serie. Y ya no protagonizada por Leonardo DiCaprio, sino por Tom Holland. Porque pues ya está viejito Leonardo para hacer a... No, pues Tom Holland no está así como que tú digas bien mocoso. Sí, pero parece. Ah, no, sí, Tom Holland, ya me acordé de quién es Tom. Pues yo lo estoy confundiendo con Forrest Gump. Spider-Man, güey, no mames, loco. Sí, se me está yendo. Es que no era yo, güey, también tengo ese trastorno. Sí, pero también que puede, güey, tener ese tipo de trastornos, güey, o sea... Yo creo que a todos nos ha pasado, güey, que no nos acordamos de muchas cosas, güey. ¿Cuántas veces no te pasa, güey, que, no sé, estás ahorita aquí en tu casa y de repente a la mañana siguiente amaneces ahí en la orilla del mar en Acapulco, güey, tu morra al lado desnuda, güey, y del otro lado tu suegro, güey, también encuerado? O sea, a todos nos ha pasado, güey, pero es por a briagas, mí me ha pasado, güey. A mí me ha pasado, pero sin la morra. Con el suegro. No, o sea, sí te cago, güey. A mí sí me ha pasado que me pongo unas guarapetas y ya cuando estaba en un punto y cuando despierto estoy en otro. Manejas una bicicleta. Y se siente horrible, güey. Manejo bicicletas, briago, güey. Y se siente bien. Ahora imagínate ese güey que le digan, güey, cometiste crímenes. No mames, no me acuerdo, ya está bien bastardo, no me había puesto a pensar. De hecho, algo curioso es que la primera vez que atraparon a Billy Milligan. Llevaba 7 años sin ser Billy Milligan. No, la bestia. Sus personalidades habían tomado el control durante 7 años. Ya después explicaron que se debió a que Billy intentó suicidarse. Un momento en que estaba sufriendo bullying y lo estaban atacando, intenta suicidarse y sus personalidades deciden resguardarlo, deciden cuidar de él, tomando el control de su vida y dejándolo dormido por 7 años. Entonces imagínate, cabrón, o sea, estás tú intentando suicidarte y despiertas 7 años después en la cárcel, o sea, detenido, güey. Es como la resaca máxima, güey. O sea, sí, no mames. Güey, pero también entonces, ¿qué con sus personalidades, güey? ¿Lo protegían? Nada más, es que mierda, güey, o sea, estoy diciendo pura pendeja. Como Hulk, ¿no, güey? ¿Como quién? Pues como es Hulk, que ¿no? Sí, era como que lo estaban protegiendo, o sea, lo mantuvieron vivo, o sea, lo cuidaban, pero sin dejarlo salir, sin dejarlo tomar el control, porque pues pensaban que se iba a volver a intentar. De hecho, me parece que hasta estuvo en el ejército, ¿no? En la marina. Intentó estar en la marina, pero es que también la marina, güey, en Estados Unidos, vieron que no se supone que cuando entras a esos lugares te hacen muchos exámenes, güey. Se supone. ¿Qué Estados Unidos? Me estás quedando... Es que a lo mejor la personalidad que tomó el control mientras estaba haciendo sus exámenes, pues estaba bien. Era la del experto militar. Ajá, no, güey, no. No, era la del experto militar. Dijeron, no, este güey nos va a servir. Sí, güey. Y pura madre, sí, güey. O sea, pero
A mí lo que me vuela la cabeza, güey, lo que me impacta es cómo, pues, estos casos demuestran realmente... ¿Qué tan humano? Yo diría lo contrario, güey. ¿Qué tan poderosa es la mente? Sí, güey, güey. Que literalmente moldea todo el ser de esta persona. Sigue siendo la misma persona, sigue teniendo el mismo cuerpo, pero solo porque su mente se fragmenta, sí, se cambia totalmente. Pues así como salió, de hecho, hasta en la película, ¿no? Y de hecho hay estudios, Split, ¿no? Ajá, y hay estudios reales, verídicos, que demuestran que personas con estos padecimientos incluso llegan a tener ciertos, ¿cómo se dice? Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como la diabetes y así, y las demás personalidades no la tienen y sí, sí necesitan, por ejemplo, de insulina o de pues algún tipo. En el mismo cuerpo. Sí, sí. Pero las demás personalidades, ¿no? Una de las personalidades de Billy era daltónica. O sea, una no veía bien el color ciegos. Y todas las demás sí. Uh-huh. O sea, a este grado, güey, o sea, se ha llegado a estudiar en los, como menciona, de alergias, en alergias. Una alergia le da a uno, cambia de personalidad y al instante desaparece la alergia. O sea, es una muestra, ¿no? Del contrario, de no... sino de lo poderoso que es el efecto del cerebro, de la mente en el cuerpo y cómo pues realmente puede moldear la realidad de una persona. Para ¿Ustedes no han conocido a alguien que tenga personalidad múltiple, güey? Sí, tú, güey. Tu otra personalidad es Hasbulla, güey, es famoso. Haces el Zoom. Hasbulla, güey. Alejandro, güey. Entonces chaparrito Alejandro. Y güerito, güey. Qué cabrona es tú. Y en las noches me llamo Francis, güey. En Sullivan, por supuesto. No, güey, no he conocido a alguien. No, ni yo tampoco. Parece que es muy raro, o sea, sí. Realmente es muy raro. Va a sonar ignorante, güey, pero... Esas personas que, bueno, no, porque saben que son ellas mismas. Iba a decir los que son transvestis o cosas así, si pues se puede considerar que tienen ese no, ese. Eso es otra cosa. No, porque sí saben, ¿no? Que sí, estoy diciendo pura p***. Es otra cosa. Pudiera ser similar porque, pues mencionamos que Billy tiene personalidades de mujer. Uh-huh. O sea, en ese sentido quizás sea similar. Y es tal cual es, o sea... Se construye, la psique construye una personalidad, independientemente del cuerpo biológico, ¿no? De la persona. Y por eso, pues, los transexuales, pues, pueden decir, afirmar que son mujeres, aunque su biología sea de hombre, ¿no? Y es similar lo que sucede, no es tan ignorante lo que dices. No, ah, bueno, soy bien mierda, güey, posiblemente sea mi comienzo para tener transnómulos. Entonces, pues ya yo creo que por el día de hoy esperemos les haya gustado esto. Expusimos nada más lo que es Billy Milligan. No va a haber teorías porque como tal no hay teorías, güey, de este caso, güey. Ah, no, sí hay unas, güey. ¿Qué? Que supuestamente también es asesino. Sí. Eso son rumores. Está implicado en la desaparición de dos personas. Uh-huh. Una que se supone que era su amigo con el que pasaban tiempos de joven. Y tiempo después... No se supo más de él. Uh-huh. Y otra que era su... Vivía, como ajá, su vivía roomie. Con él, era su roomie. Que parece que también los testigos dicen que los vieron peleando, los vieron discutiendo. Y después ya no encontraron, ya no supieron nada de este cuate. Y curiosamente Billy obtuvo mucho dinero después de eso. Entonces por eso es como que no está confirmado, pero dicen también que antes de morir él le confesó a su sobrina, ¿no? Que, que realmente sí había matado a de todo eso nunca lo acusaron, no hubo nada confirmado, pero pues. Pero también fue en el tiempo que se le votaba, o sea, iba a ser lo mismo que con lo de las. Es muy probable. Iba a ser absuelto. O sea, entonces. Es muy probable. Pues amigos, eso fue todo el día de hoy acerca de Billy Milligan. Espero les haya gustado.